está, no, es que al final sí. No, es lo que la mujer no en la familia no. Tiene esto, pero ¿ves? Misterio. ¿Qué? Oh. Sí, él lo piensa. Y se había ido ahí. ¿Era mi nombre? A Jesús. Jesús. ¿Dónde estás? Mucho gusto. Un beso. Mira, que veo. Espera, ¿para qué no se llama? Garden.
Thank you.
porque el tiempo no perdona. El tiempo pasa, las cosas cambian. Por eso tengo el síndrome de Peter Pan. El tiempo pasa factura, parece que no espera. Hasta el más niño madura aunque no quiera. Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era. Si sabes dar marcha atrás, me cuéntame la manera. A veces pienso que me he quedado estancado en mi niñez, cuando la madurez se aleja del pasado. Mi habitación, mi santuario, mundo aparte, donde el arte que se hace por amor no es criticado. Yo por eso tengo el síndrome de Peter. No quiero crecer, no quieren crecer, por eso los niños repiten curso. Y no les culpo, el que quiera envejecer seguro querrá volver cuando sea adulto. Porque notas un vacío, que algo falta, todos te miran malo y si piensas en voz alta. Muchos me miran extrañados al ver todavía mis estantes, muñecos acumulados. Y si sigo sentándome en el sofá con la merienda, viendo aquellos dibujitos que hoy día poco recuerdan, no me da ninguna vergüenza reconocerlo. Y luego puedes llamarme freak, soy un adicto a los videojuegos. El tiempo pasa factura, parece que no espera. Hasta el más niño madura aunque no quiera. Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era. Si sabes dar marcha atrás, ven, cuéntame la manera. El tiempo pasa factura, parece que no espera. Hasta el más niño madura aunque no quiera. Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era. Si sabes dar marcha atrás, ven, cuéntame la manera. No tenía que trabajar ni que pagar facturas. Hay un proverbio que dice que cuando tienes conociendo amigos que son antiguos tíos, hay que ir también teniendo más amigos a los cuales que nunca tú has vivido con ellos. Porque cuando estamos aquí nosotros somos como familia. Si entra una compañera nuestra, que es Victoria, dio a luz y está en buena forma, ir a visitarla como compañeros. Antes de ir a visitarle, le tenemos que enviar un mensaje. Y hacer los deberes. La falta de maldad y el alma pura en un corazón puro que deja ver a simple vista al que quiere. Los héroes existen con traje y con capa. Las sonrisas que se escapan. A la magia no le buscas truco. Atrás queda la ilusión, donde puedes volar solo con la imaginación. Y cómo ha cambiado todo, aunque lo niego. Muchos de mis amigos de la plaza se fueron y lo echo de menos. Lo guardo en mi memoria. Tiempo vuela, ¿sabes? Pero es algo difícil comprarse el billete para este viaje. Porque el billete para este viaje son tus años de vida, ¿me entiendes? Aprovecha el tiempo. Porque se va a ir un abrir y cerrar de ojos. Time fly. Tiempo. Está en la copia.
Está. ¿Qué error? Uno solo le que esté en la copia, usted le pone mala puntuación. Yo quiero saber qué es lo que me falta en la quinta de la pregunta. ¿Qué es la pregunta? Yo también. ¿Qué es lo que me falta en la quinta de la pregunta? ¿Qué es lo que quiero intentar hacer ahora? Organizar grupos. Tal grupo de cuestión de tal tema. Ellos mismos pueden desglosarlo. Ya como el tema tiene, diría, apartado, se va a dividir en cuatro grupos. Y yo no quiero que los grupos lo vamos a organizar por amistad, no. Porque ese está más cerca. Estuvieron muy bien con ese. Vamos, no. Yo voy a intentar organizar los grupos. Son en la sala un total. Igual que la muerte, el tiempo va y no vuelve. Depende de usted vivir de la calle. Volver a clase, intentar ser importante. Trabajando día a día se consigue la suerte. Mamá repite, protégete, hijo mío. Hijo mío, dice mamá, me confío. La calle no es para ti, eres un crío. Pero hijo mío no entiende y se pone un pitillo. Ahora es pandillero y lleva un cuchillo. We'll be right back.
Bien, ya sale este bandido, Jona. Examen, ¿qué hago? 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 ¿Qué Vale, 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 ecología, vale, ecología. Hagamos Los vientos, se puede decir que el clima ahora es, o sea, está, o sea, hay brisa, viento, o sea, ventila, todo eso es clima. Llueve es clima. Ahora, se determina el clima de cada lugar, depende de esos fenómenos como influyen en esta zona. Las capas de la tierra, la atmósfera, es decir, se habló de troposfera. Y se dijo en el tema que a mayor altura la troposfera, es decir, la temperatura disminuye en proporción a la altura. Lo que no pasaba en la mesósfera, es decir, en la troposfera, a mayor a medida que íbamos procedimos con esa tarea, no podemos acabar. La tarea acaba así como la tarea de hacer así como debemos de en la tapa. Vamos a terminar con la tarea acá. Y luego, la verdad, tratando de reconocer la situación de la situación de la situación de la situación.
gracias. Me va a
Tempest.
minutos que siento que es un infierno, mi propio mundo. Me despierto en blanco y no tengo planes de futuro. Me siento atrapado en una rutina que ni me deja avanzar ni me aporta nada. Oh señor, no encuentro escapatoria. Me gustaría morir para poder vivir otra historia. Si el tiempo pudiese parar, volver atrás, muchas cosas podría cambiar. De internado a internado, viviendo como un fugitivo. Me he hecho un hombre por saber sacar siempre lo positivo. Vivo en una eternidad que se me hace corta. Del sueño eterno nadie escapa y no sabes cuándo te toca. ¿Qué será de mí cuando esté en el más allá? Un triste recuerdo es algo que no quiero dejar. Le estoy buscando un sentido a mi existencia. Convertir mis pensamientos en actos es mi sentencia. Voy a avanzar, nunca me voy a parar. Le plantaré cara a cualquier adversidad. Voy a avanzar, nunca me voy a parar. Le plantaré cara a cualquier tempestad. Parece que fue ayer cuando de niños en el barrio jugábamos al fútbol. Al escondite y las canicas, las chicas se batían en concursos de mis barrios. Todo era muy sencillo, ya que no tenía que preocuparme de nada. Ahora ya no es igual, por mí mismo tengo que afrontar los problemas. Voy a avanzar, no me detendré ante nada. Con agallas, esa es mi voluntad. Voy a avanzar, nunca me voy a parar. Le plantaré cara a cualquier adversidad. Es la disciplina que estudia la medición de los bosques. ¿Sí? ¿Cómo se mide el bosque, los árboles? Ya estábamos hablando de la publicación. Muchos de ellos habían tomado tiempo en ir en práctica y participar en clases teóricas, lo cual significa que ellos ya saben realmente qué va de la escuela, por qué no al ministerio. Visualizarlo, llegarlo, si son buenos, se pueden aprobar para que sirvan de documentos básicos para la formación de los futuros estudiantes. Muchísimas gracias. Don José, José Gilberto Ingaseco, Doña Rosa Isanovia, Don Agustín Ondo Isugu, Don Albino Ondo Oyeda Linan.
la Ungema, Fermín Bar, Doña Francisca Negre, Don Francisco Manuel Luis, Don Julio, Manel, Don Rafael Manel, está Don Miguel Cristóbal de Gómez y Doña Natividad Manuel Miguel. Por lo cual, nuestra empresa de Santa Marta va de exportación forestal. La exportación que es aprovechamiento y tanto. Genesis Music EMT. Baby, can man jong mong fe? And in a city, you know my bed. Go a John Walik, me tame. Sim man a wale. Any day, my jang for walk. And I'm your bum, man, your coat. I'm on a mina manga tom, na my yellow girl, and I'm a swane. Kapo me jamu seki wapo, mabwana yena no wapo mungbo. Tomorrow no be fine, kikom postura mi me da. Big yale make me confused, I think I'm a self for a luge. Baby go eh, baby go eh, here we, I think the yale asunu wanyu. Big yale watana wapo luwe, baby go eh. Most me say oh my yo, money no day I go die yo. Emi na wama kaya. Mama baba no for ya. Mas always a tambo. I don't need you lover. I don't need you lover. Oh baby go. I don't need you love. Yeah. And I don't recognize you more. Baby, why you let me down? Why? Why? Edging down and getting a bomb. Make my brain go scatter as they look before man they chop the walker. I really love you, girl. Yeah, but you make me suffer. Hey, no correct, y'all. I gon' forget you when the thing go past. Ooh, but y'all, you let me quest, you got me met over. Take your papa and your mama. Maybe I will be safe at all, Luge. Watching what walker, I Luge. Yeah, I will be safe at all, Luge. Money no day, I go die, yo. Hey, me now, what my girl, yeah. Mama, papa, no for ya. Must always a tambo. I don't need you, lover. I don't need you, lover. Oh, baby, go. I don't need you, lover. Baby, why you do me that? Baby, why you make me that? I don't really know what I have to do. So tell me, baby. Baby, why you do me that? Baby, why you make me that? I don't really know what I have to do. So tell me, baby. Not the one you, man. Baby, no. I'm so so no, tú no eres seria. Promise your love, I don't cry, no, no. En inglés voy a amar, baby, I give you my life, why I'm for nada, come up, baby. Most me say, oh my, yo. Money no day, I go die, yo. Hey, me now, I'm a girl, yeah. Mama, papa, no for ya. Must always a time, oh. I don't need you, lover. I don't need you, lover.
Quedan palabras, cómo elogiar este acto. Vale más que hermanos. Compañerismo vale también más que hermanos. Debemos de verdad entendernos unos con otros. Ni nadie es más que el otro, ni el otro es menor que el otro. Todos somos iguales. Así, como vinimos también, espero que todos también vayamos. Sin ningún problema, ninguna dificultad, ¿verdad? Así. Especial porque lo hemos pasado bien durante 2 años sin una incidencia de que hemos empezado la fiesta, lo pasamos genial con mis compañeros, con los demás y con los más invitados y con los profesores, nuestros profesores de Forestal. Esto es genial y me gusta, me siento muy animada por la fiesta. No es un hermano, pero muy fenomenal, porque la verdad que los compañeros y compañeras que están con nosotros están muy contentos, nosotros también estamos muy contentos. ¿Y por qué? Porque la llegada de los compañeros muy fenomenal, tanto yo como los demás compañeros, como las compañeras, pero muy fenomenal. Eso ha sido muy fenomenal.
Sinceramente es un boom, porque es una iniciativa nuestra propia que nosotros hemos intentado albergar para poder, cómo no, intentar felicitar a todos los que han superado y no han superado, e incluso los mismos profesores, para que podamos llegar, al menos compartir unas simples intervenciones, porque hay profesores que le podrías decirle que hola, pero aquí le puedes decir hola. En síntesis, es una forma de armonía que hoy nosotros estamos disfrutando. Vale, yo me llamo Cristóbal Daniel, en la ECA. Vale, al principio estuvimos muy bien en las clases, los profesores participando en las clases, pero a la última parte los profesores se rendían, pero no hay que pagar. Estuvimos con mis compañeros, nos apoyábamos entre unos a otros, sin mentiras, sin ningún bono. Sino que el criterio que tenemos nos ha dejado un poco de baja, la verdad. El ritmo que tenemos ahí, porque un año, cada trimestre, si suspende un trimestre, estás para septiembre. Pero este trimestre hemos aprobado nosotros, ¿vale? Entre los profesores, regular. Y, porque había unos profesores que nos trataban como si fuera alumnos de preescolar, si les podría decir. Y había otros que nos trataban como si fuera alumnos de universidad. Y mis compañeros, no sé qué decir, la verdad. Hemos sido tan buenos, cariñosos, que si éramos como una familia. Así por decir, como una familia. Hemos sido buenos, nos amamos entre nosotros. Lo que puedo decir, mis compañeros. Me llamo Diosdado Don Gema, alumno de la ECA, segundo forestal. Mi estancia en la ECA ha sido a la última buena, pero gracias por el esfuerzo que daba la primera y gracias a Dios Todopoderoso que nos ha apoyado hasta la última. He podido lograr lo que quería. Vale. Entre los profesores, alumnos y la directiva en general lo hemos llevado bien, porque los profesores intentaban cumplir el orden que intentaban cumplir lo que tenían que hacer, y yo como alumno intentaba hacer lo que él intentaba hacer, mi deber. De hecho, todos lo hemos llevado bien. Aunque a la primera haya habido dificultades, a la última hemos podido conseguir que todos los compañeros puedan aportar para la fiesta de finalistas. Soy Vittorio Ena. Me ha gustado el tiempo que he estado en ECA. Solo que he tenido dificultades. Sí, el resto de las cosas es que me van mejor y mejorísimo. Para no alargar mucho, me ha gustado estar ahí en la ECA y espero que el próximo año comienzo volver en la agricultura. Y si Dios ayuda y si Dios quiere, pueda estar en la agricultura. Mi nombre es Antonio Benedicto, estudiante de la ECA. Entonces quisiera hablarles un poco sobre lo que ha sido mi carrera en el centro. Empecé en el primer año del centro con el reto de sacarme la carrera, la media carrera. Entonces programé un tiempo de 2 años, que es lo que dura la carrera ahí. Y puse el reto, el objetivo que tengo que conseguir, que era sacarme la carrera en los 2 años, que es la carrera en la escuela. Entonces, como todos sabéis, siempre hay dificultades, alguna que otra dificultades, pero las dificultades se superan cuando tienes un reto que cumplir o una meta que alcanzar. Entonces, con las dificultades que hemos tenido, he sabido salir adelante, porque yo tenía un objetivo, tenía un reto y tenía una meta que alcanzar. Normalmente la organización en el centro es muy mala en ese aspecto, porque los profesores están encima del jefe de estudios. Entonces el jefe de estudios no tiene autoridad sobre los profesores. Lo otro es la directiva. Bueno, la desorganización normalmente viene de la directiva, porque ahí cada quien no ejerce su función, donde el director recoge a los cubanos y los conductores están ahí mirando cómo el director está haciendo el trabajo de los conductores. El otro aspecto bueno es que sí que hay un buen cuadro de profesores, pero holgazanes. Es decir, son buenos, pero no les gusta trabajar. Dejan todo el trabajo a los alumnos. Y es más, como la escuela del ministerio, cada cual quiere hacer lo que a él le pegue las ganas. Entonces, normalmente
Otra dificultad ha sido que los profesores faltan mucho a clase, o sea que no llegan con regularidad. Y cuando se aproximan los tiempos de exámenes es cuando empiezan a llegar y empiezan a dejar montones de temas en breve. Entonces los alumnos se quedan saturados y esto es lo que ha provocado. Normalmente la lluvia de suspensos que nosotros hemos registrado en el centro. Entonces, quisiera también volver a hablarles sobre cómo me ha funcionado, ¿no? Lo bueno que he visto, lo bueno, o sea, cómo he ido en breve. Normalmente nunca he sido un mal estudiante, soy integrante, ¿sabéis? De hecho, a mí a veces las cosas no me resultan difíciles porque capto a la primera y intento trabajarlo en casa. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Me llamo Francisco Ntutu Melonchan, alumno de la ECA y soy finalista de FP2, segundo año forestal. Bueno, todo me ha salido muy bien. Sobre la fiesta, todo me parece bien, según lo que hemos organizado y según el compromiso de los compañeros y los profesores que nos han apoyado. Lo principal es que todos tengan paciencia, los que no han podido ir en las prácticas de la primera edad, que tengan paciencia y que puedan soportar la vida. Mi nombre es Francisco Manuel Z. Aló, acá. Soy estudiante de la ECA en la rama forestal, FP2, segundo año. ECA, en primer lugar, es un bonito centro, viéndolo físicamente, con su estructura, es un bonito centro, pero como centro también, y conforme a los profesores que están dentro, tendrá algunas que otras dificultades. Esos dos años que he estado ahí, desde el primer año, esos dos años, aunque parezca un poco tiempo, ha sido un periodo entre sufrimiento, dolor y, como no, alegría, porque siempre cuando estás con los compañeros, es un momento que pasas momentos que no se tienen que olvidar. Empecé en FP1, FP2 quiero decir, eso en 2016, empecé en FP2. De lo que he estado ahí, las dificultades que he podido tener son sobre todo la inseguridad de los profesores, en algunos profesores, por decirlo así. Vienen, a veces vienen, otras veces no llegan. Y cómo no, lo bueno que he podido detectar ahí es simplemente porque cuando vas a un lugar como para obtener un objetivo, no tienes que mirar los pasos, simplemente tienes que ser fuerte y hacer lo que vas a hacer. Es un lugar bonito físicamente mirándolo y, en fin, hay gente que si colaboran, porque hay profesores que colaboran bien y hacen lo posible como para que ECA tenga un buen funcionamiento. Me pasé al segundo año porque, cómo no, aprobé todo. Me pasé al segundo año como finalista también, donde también ha sido un periodo muy duro, aunque ese año ha sido un año muy intenso porque tenía que dar codo a codo como para que yo pueda tener el título en junio. Cosa que desgraciadamente no sé todavía cómo es que me va a ir. Ese tiempo que pasó con los compañeros y los profesores es un momento que hasta ahora no sé cómo voy a estar, no podré olvidar por ellos. Mi nombre es Elena Mofumán Dongangono. He sido alumna de ECA, o sea, durante el primer curso de la ECA, vale, lo pasé bien, solo tuve dudas en la asignatura de matemáticas, que me fue un poco regular, que nunca he dominado las matemáticas. Pero yendo al segundo año, la asignatura que me está yendo, o sea, que me ha ido mal, quiero decir, es la asignatura de dibujo. Dominando, ¿no?, la asignatura de matemáticas, pero al mejor, o sea, me ha ido un poco bien la asignatura de matemáticas, pero la de dibujos mal. Quería agradecer a todos los compañeros con los que he asistido en la ECA en el primer año. En el segundo año he estado muy bien con ellos, con todos mis compañeros, no he tenido problemas con ninguno.
ya que siempre que en el compañerismo ha de haber problemas, discusiones con tal, eso es muy normal, pero problemas como tales con los compañeros no, pero con los profesores tampoco, muy normales, o sea, castigos de alumnos, que si has abusado, no sé qué cuánto, o sea, cosas iguales con los profesores, muy normal. Eso de decir que no hay premios sin riesgo, de hecho, he tenido tiempos difíciles. También he podido tener tiempos buenos. Por ejemplo, la parte de un suspenso ha sido una parte difícil para mí. El transporte a veces ha sido algo difícil. Aunque también, de hecho, estoy diciendo que en la vida es dualista. Las dos cosas van encaminadas, porque por una parte hemos tenido una residencia que nos ha favorecido para que no tengamos dificultades a través de Just enjoy your love à travers ma famille, à travers mes amis. Je regarde ma vie, je te dis merci. Je te dis merci, oui, je te remercie. Oui, je te remercie, Seigneur. Ma vie. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma veuangane. Oh, sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien. Je ne peux rien, laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur, seul toi es capable.